Un nuevo hallazgo científico nos obliga a reescribir la historia. La pirámide de Gunung Padang en Indonesia es, de acuerdo a los científicos, el monumento más antiguo construido por el hombre con una datación de 16.000 años de antigüedad. ¿Qué representa este nuevo hallazgo para la ciencia y qué tiene que ver con la historia de nuestra especie? Esa es la temática que estaremos analizando en este espacio. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora. Un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres estar informado con todas las novedades en el ámbito del misterio, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. La pirámide de Gunung Padang en Indonesia, que ustedes aprecian en este momento, es, de acuerdo a un nuevo estudio, el monumento, la edificación más antigua construida por el ser humano. Y es que, de acuerdo a una investigación efectuada por científicos de todo el mundo, la pirámide de Gunung Padang comenzó a construirse en un pasado muy remoto por parte de un pueblo realmente desconocido. Este grupo de investigadores publicó recientemente un estudio que ha suscitado una gran expectación por parte de la comunidad científica en todo el mundo, y es que en él se estipula que la pirámide de Gunung Padang en Indonesia tendría al menos 16.000 años de antigüedad, es decir, fue probablemente una de las primeras estructuras piramidales creadas por el ser humano con milenios de antigüedad en comparación con las pirámides de Egipto y otras construcciones de este tipo de características en buena parte de nuestro planeta. Al respecto, los expertos han intentado hacer una comparación con la pirámide de Sóser en Egipto, considerando que este monumento que se puede visitar hoy en día en el país de los faraones tendría aproximadamente 2650 años de antigüedad. Fue construida en el año 2650 antes de Cristo, y de acuerdo a los investigadores, a estos expertos que hacen parte de una serie de universidades e institutos de investigación de Indonesia, Gunung Padang es en este momento potencialmente la pirámide más antigua del mundo. Esta nueva investigación sobre este complejo creado en Gunung Padang nos podría dar luces sobre las capacidades de ingeniería de las civilizaciones antiguas durante el Paleolítico, también denominado como la Edad de Piedra. Gunung Padang en sí es un montículo piramidal de tierra en terrazas adornado con piedras antiguas y que fue construido en la cima de un volcán extinto. Durante mucho tiempo se consideró un lugar antiguo, un lugar de peregrinación donde diversos pueblos antiguos establecieron en él un lugar de contacto con sus dioses, con los seres superiores, un epicentro de espiritualidad para una serie de civilizaciones antiquísimas de las cuales desconocemos cuál era su vida, cuáles eran sus prácticas, cuál era su relación con lo espiritual, con sus deidades. Bastante interesante en este aspecto esta pirámide, que como se dan cuenta no es una pirámide al uso, sino es un montículo que se encuentra hoy en día en Indonesia. Lo cierto es que si bien una buena cantidad de expertos creen que sería imposible
que una construcción de estas características pudo haberse erigido en un pasado muy remoto, uno de los principales impulsores de este estudio, el científico Danny Hillman Natawijaya, este experto de este país, publicó recientemente un artículo en donde controvertía toda esta posición que pues, han tenido una buena cantidad de científicos en los últimos años. Hay que tener en cuenta que Danny Hillman fue un hombre de ciencia quien de hecho llegó a comentar en el año 2013, es decir, hace una década, que para él en ese momento ya había unos claros indicios de que Gunung Padang fuera en efecto un monumento, una pirámide antiquísima que nos obligaría a reescribir la historia. De hecho, gran parte de los estudios que Hillman y otro grupo multidisciplinario de científicos ha estado llevando en Indonesia, pues nos da claros indicios sobre realmente una estructura que pudo haber sido construida por capas en un pasado muy remoto y cuyos extractos que han sido analizados recientemente por científicos nos obligan a realmente replantearnos el papel de la evolución y el desarrollo de culturas antiquísimas en nuestro planeta. El mes pasado, más exactamente a mediados de octubre de 2023, se publicó este estudio que ustedes aprecian en este momento en la revista Archaeological Prospection, en donde se concluye que las partes más antiguas de Gunung Padang tendrían entre 27.000 y 16.000 años de antigüedad, basándose en una serie de pruebas que incluyeron la tomografía de resistividad eléctrica, el radar de penetración en el suelo, la tomografía sísmica y el muestreo de núcleos, entre otros métodos utilizados por este grupo de científicos. Según el análisis incluido en este estudio, se estima que la unidad 3, es decir, la capa más antigua de Gunung Padang, que como ustedes aprecian en este momento sus dispositivos, es una montaña que obviamente hoy en día está cubierta por una parte importante de vegetación. Esta unidad 3, esta capa más antigua, se habría construido durante un periodo comprendido entre el año 25.000 y el 14.000 antes de Cristo. Tras este periodo se produjo un paréntesis, de acuerdo a estos expertos, entre el año 14.000 y el 7.900 antes de Cristo, antes de que la unidad 3 quedara enterrada hacia los años 7.900 y 6.100 antes de nuestra era. Sorprendentemente, aproximadamente 2 milenios después, esta construcción llegó a ser recubierta por algo que ellos denominan como la unidad 2, una estructura más reciente que se habría erigido entre los años 6.000 y 5.500 antes de Cristo. Entre el 5.500 y el 2.100 antes de nuestra era, también se produjo un paréntesis, una pausa, de acuerdo a estos expertos, una, podríamos decir que un cese de actividades relativamente significativo, seguido por lo que ellos denominan la construcción de la unidad 1, o podríamos denominarlo la capa más reciente que se encuentra hoy en día en Gunung Padang, que correspondería a un periodo comprendido entre el año 2000 y el 1100 antes de Cristo. Por último, entre los años 1393 y 1499 antes de nuestra era, se produjo una intrigante excavación en la unidad 2, es decir, en la unidad previa, y los subsiguientes rellenos de tierra, de acuerdo a Danny Hillman y este grupo de científicos. Lo cierto es que los investigadores escriben que este estudio ayuda a arrojar luz sobre las técnicas avanzadas de albañilería que se remontan al último periodo glaciar y pone en tela de juicio la creencia convencional de que nuestra civilización, de que nuestra especie desarrolló técnicas avanzadas de construcción
solamente durante el periodo cálido del Holoceno temprano o el comienzo del Neolítico, con la llegada de la agricultura hace 11.000 años. Por el contrario, estas pruebas que ustedes están apreciando en este momento nos demostrarían que Gunung Padang realmente es el epítome, es la prueba contundente de que ya existían técnicas avanzadas de construcción en un periodo en donde nuestra civilización se hallaba afrontando una glaciación y que al menos para la historia convencional era muy difícil que por las condiciones medioambientales pudiésemos llevar a cabo este tipo de portentos. La gran pregunta que surge a raíz de este nuevo hallazgo es ¿qué conocimiento perdido con el paso de las eras tendría esta civilización? ¿Qué tipo de herramientas utilizaron? ¿Y por qué no decirlo? ¿Con qué propósito erigieron esto? Hay algunos estudiosos como el señor Brian Hancock, si no me falla la memoria, quien establece que claramente este tipo de construcciones pudieron haber hecho referencia a una serie de representaciones especiales que tenían estos pueblos antiquísimos de portentos que apreciaron en el cielo, de realmente construcciones, ¿por qué no decirlo?, de manifestaciones estelares que los sorprendieron, que les permitieron acceder a un conocimiento y a tener un contacto muy cercano con sus dioses. Recuerdo que en su momento algunos expertos, no solamente Hancock, sino otros, manifestaron este tipo de teorías respecto a la construcción de Gunung Padang, lo cual lo hace bastante importante, bastante contundente y, por qué no decirlo, una hipótesis muy sólida sobre ese pensamiento avanzado y estas técnicas de construcción que tendrían estos pueblos que habitaron en esta zona de Indonesia hace 16.000 años. Al respecto, Danny Hillman y los coautores de este estudio escribieron que, si bien se necesita más investigación, los datos científicos son sólidos y nos permiten establecer que, en efecto, Gunung Padang tendría estos 16.000 años de antigüedad. Esta información recabada por parte de estas novedosas técnicas científicas les permitieron llegar a ese conocimiento, publicar ese estudio, y claramente esto ha causado un gran revuelo por parte de la comunidad científica. Hay que tener en cuenta que Gunung Padang en el idioma local significa la montaña de la iluminación, y les reitero, va muy de la mano con ese tipo de creencias locales que han sido investigadas por antropólogos y otros expertos que establecen que claramente este fue un lugar de peregrinación en un pasado muy remoto, un lugar donde una buena cantidad de pueblos se aglutinaban, iban hasta esta zona en donde se erigió esta construcción, esta pirámide hace 16.000 años, y creaban una serie de rituales para comunicarse con sus dioses. Creo que es muy interesante cómo precisamente en un lugar tan importante espiritualmente para estos pueblos se podían erigir este tipo de construcciones que, como se dan cuenta, tuvieron varios periodos y este trabajo fue retomado por generaciones posteriores hasta lo que, de acuerdo a unos expertos, sería el complejo de esta pirámide de Gunung Padang que apreciamos en este momento en sus dispositivos. Esta es la idea que tienen los expertos de cómo sería Gunung Padang cuando se encontraba en un momento de esplendor hace miles de años. Los expertos han concluido que claramente Gunung Padang posee un núcleo de lava que fue esculpido y rodeado por numerosas estructuras subterráneas como cámaras y algunas cavidades. También se descartó que este monte, que esta estructura se haya formado de
desde un punto de vista natural, claramente pues hay unos claros indicios de no solamente una planación, sino un desarrollo artificial por parte de expertos que han estudiado esta pirámide tan exótica y que nos obliga a reescribir los libros de historia. A propósito, les recomiendo el artículo que ustedes aprecian en este momento de la revista Vice, que fue la fuente principal de la cual extraje toda esta información. Una pirámide prehistórica nos obliga a reescribir la historia humana de acuerdo a algunos científicos. ¿Y ustedes qué opinan respecto a este nuevo estudio sobre la pirámide de Gunung Padang en Indonesia? Estamos en un punto en donde es importante entender que nuestro pasado remoto, que cualquier civilización que se haya desarrollado hace miles de años, no necesariamente era arcaica, sino que muy seguramente tenía un conocimiento y una tecnología que quizás podría superar nuestra tecnología actual. ¿O se trata únicamente de una serie de especulaciones científicas que todavía están por confirmarse en los próximos años? Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. No olvides seguirme en redes sociales, en Twitter, que hoy en día se llama X, Instagram y TikTok, en arroba alebernalpres con doble S. También te invito a que sigas el único perfil oficial de Mandrágora en TikTok, arroba Mandrágora Misterios en esta red social, y también que te unas al grupo oficial de Telegram de este espacio. Todos estos enlaces te los dejo en la descripción de este video. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas. Eso me ayuda mucho. Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de este canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.